El presidente de la República, Nicolás Maduro, este pasado domingo anunció el incremento de lo que se llama hoy en ley cestatique socialista, que es normalmente asumido y entendido como el bono de alimentación de las y los trabajadores. Ese incremento que efectivamente, como ha dicho el gobierno, ubica al ingreso mensual mínimo de las y los trabajadores en 148 mil bolívares, conlleva también esa medida la consolidación de una tendencia que es muy peligrosa, una tendencia grave que va en detrimento de los intereses y de los beneficios de las y los trabajadores y el patrimonio familiar de las y los trabajadores. Producto de que, si ya veníamos incluso a principio de año con una relación proporcional de 60-40, donde del 100% de ingreso el 60% era bono y 40% era ingreso, este incremento del bono sitúa esa relación porcentual en 72-28, redondeando, en 72-28, es decir, el 72% del ingreso es bono y el 28%, un poco menos, de 28% es salario, tomando en cuenta y recordando que del salario, no del conjunto del ingreso, es decir, dentro de los 148 mil, los 40 mil bolívares son los que generan beneficios para el futuro de las y los trabajadores en temas como las pensiones finales para las prestaciones sociales de las y los trabajadores, bonos vacacionales, etcétera. Lo que se percibe por bonificación no abona a esos beneficios acumulados de las y los trabajadores. ¿Qué significa esto? Además, para que lo tengamos políticamente claro e ideológicamente claro, significa no solamente una desalarización del ingreso de las y los trabajadores, lo que también se conoce como una bonificación de las y los trabajadores, que tiene esta connotación que ya he mencionado, sino que además conlleva en la práctica concreta y real hoy un abaratamiento de la fuerza de trabajo, del valor de la fuerza de trabajo. ¿Y quién paga ese valor de la fuerza de trabajo? Los patronos. Quiere decir que hoy es mucho más barato para los patronos tener a sus trabajadores, en detrimento, por supuesto, de las y los trabajadores, pero además se abarata el despido de las y los trabajadores, producto de esa proporción que se tiene, producto de la bonificación. Entonces, esta medida, que aunque se anuncie y se diga y se plantee que va en beneficio de las y los trabajadores, al menos para la situación coyuntural, termina redundando un beneficio para las y los patronos, para la burguesía. Esta medida beneficia a la burguesía. Eso quiere decir, por si acaso, porque siempre hay quien se quiere confundir y quien gusta de confundirse y malinterpretar expresiones que en particular el Partido Comunista de Venezuela hace. ¿Quiere decir que estamos en contra de que se aumente el ingreso de las y los trabajadores? No, en modo alguno. Nosotros somos partidarios de la defensa del poder adquisitivo. Somos partidarios de la defensa del salario y del conjunto de beneficios integrales de las y los trabajadores. Y por ende tenemos que señalar cuando ocurren y se aplican medidas que van en beneficio de las y los patrones, van en beneficio de los patronos, van en beneficio de la burguesía. Y esta medida, como está aplicada, sirve a la burguesía. Entonces, esta es una alerta que indudablemente hacemos y por lo cual nuestro llamado, por una parte, es a las y los trabajadores, es al pueblo trabajador, para unificarnos, para identificar esta situación, para luchar, para avanzar en formas, en movimientos, en organización de lucha, en defensa del poder adquisitivo y en defensa del salario de las y los trabajadores. Eso es lo que llamamos, eso es lo que convocamos a las y los trabajadores. Al gobierno, indudablemente, también le hacemos un llamado, le planteamos, por ejemplo, que se restablezca
las medidas de control firme, real y efectivo con respecto, por ejemplo, a los precios de los productos, a la cesta básica, porque lo que nos estamos encontrando cotidianamente, no solamente los del Partido Comunista de Venezuela, que igual que el pueblo tenemos que salir a buscar la comida, lo que nos estamos encontrando es un incremento desmedido de los precios de los productos. ¿Y dónde está el SUNDE? ¿Y dónde están las instituciones que tanto se ha dicho a lo largo de estos meses y de estos años para proteger entonces que se cumplan eso que tanto se mencionaba hace unos meses, el precio máximo de venta al público, eso que en algún momento llegaron a decir incluso precio justo, de lo cual hoy nadie habla? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están esas medidas? Nosotros exigimos y hacemos un planteamiento de que realmente se activen los mecanismos para que se establezcan verdaderos controles de precios accesibles para el pueblo. No basta con el mero control, porque puede haber un control de precios y el precio se pone a unos niveles inaccesibles para nuestro pueblo. No, control de precios, sí, y de precios accesibles para nuestro pueblo.